Impresionante. En un domingo, sin pensarlo, sin planearlo y sin imaginarlo, tomamos ruta hacia el norte de Estados Unidos, a 5 horas de la ciudad de Pittsburgh. Y con unas vistas impresionantes del lago Erie, llegamos a las Cataratas del Niágara. Son un conjunto de cascadas situados en el río Niágara, en la zona noreste de América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos. Situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar, su caída es de aproximadamente 51 metros. Comprenden entre ellas tres cataratas: la Catarata Canadiense en Ontario y la Catarata Estadounidense en el estado de Nueva York, y la Catarata Velo de Novia, más pequeña. Aunque no tienen una gran altura, son muy amplias y son las más voluminosas de América del Norte, ya que por ellas pasa todo el agua de los grandes lagos. Entre las cataratas canadienses y las cataratas estadounidenses se encuentra la Isla de la Cabra o God Island. Así que vamos, disfrutemos un momento de estas bellas imágenes. Con Giovanni, con Antonito, con Nubia. Our program integrates all aspects of a dental assistant's role. Students learn with a hands-on approach in radiology. Pues sí, entonces por eso es que tienen todo eso tapado ahí, para evitar que otras personas lo hagan. Ah, y Maddie, hay gente que se ha tirado ahí, se ha suicidado. Ahí están los videos en YouTube. Están deprimidos porque están teniendo problemas. Y no todo el mundo tiene fuerza, pues, ni la voluntad de afrontar ese problema y se tiran. Sabes que este río, para hacer estos puentes y un mirador que está por dentro, debajo de la cascada, secaron el río en los años 60. Desde atrás, el ejército pusieron obstáculos, lo desviaron por otro lado y todo esto estuvo seco para que trabajaran ellos con concreto y todo eso. Claro, sí, va. La isla de la cabra, mira.